Hablando de carabineros, hablando de otra instancia, en la pareja. Esto es maquillaje. Mira, este es cosmético erótico, realmente, es cosmético sensual. Esa es una cosa excelente para estimular la zona erógena. Esa es un brillo para los labios. Brillo labial. Estos labios acá. Por favor. Yo en la noche tengo un brillo. Porque mira, si lo aplicas, después se siente calor, se produce como cosquillas, calor. Entonces yo voy y vuelvo. Ah, para los besos. Es verdad, es como que es como pimentoso. De hecho, un poquito así. Yo al tiro lo empiezo a sentir. Es rico. Para intensificar los besos. Yo ocupaba parte de estos productos. Ay, una vez. ¿El labial? No, en el labial no. Pero una vez me eché uno que. Que yo creo que me eché. ¿El labial? Me picó mucho. ¿Cuál? Como que me ardió mucho. Sí. Bueno, alguna gente son más sensibles que otros, pero claro. Todo esto es un hipoalergénico. Porque hace como que se incendia la zona. De hecho, esa es la idea. Oye, Jay, ¿cuál es la zona erógena? ¿Tenía un enfermo genital? Excelente producto. Este es dos en uno. No me digas que vamos a empezar con el. Un gel estimulante para las mujeres, para las zonas erógenas, que puedes echarlo en cualquier lado. Siempre sentir calor porque es un vaso dilatador. Perfecto. Y se va aplicando con. ¿Verdad? Y no lo mezcla la boca. Vibración. De hecho, entonces se vas aplicando y haciendo un masaje al mismo tiempo. Obviamente. Mira, pila. ¿Qué chato ahí? Perfecto. Directo y porque es una vibración como... Pero para los pezones también. Yo no podía estar trabajando en el computador y con eso. Sí, de hecho, es un gran tema de el tema de los pezones como zona erógena. O sea, los hombres realmente no le produce mucho. No pueden estimular los pezones. Oye, Sara Carbonero tenía muchas zonas erógenas. ¿Pudiste descubrirla, experimentarla? No. ¿Cómo para comentar? Es que no, la mujer española es erógena de por sí. La mujer europea es más erógena, ¿no? Es muy agradecida. Chilenas cada vez más. Gonzalo, ¿por qué tomaba de esto? ¿Esa es la bebida de Sara Carbonero? ¿Qué es eso? Cuando salieron de copas con Gonzalo, ella pedía... Dame un... Exayo. ¿Cuánto? Exayo. 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 ¿Qué le lleva bueno, exayo? Tiene infusión de feromonas también, pero un vaso dilatador. Se toma, es exquisito, tiene base de ají, base de chile. Es vaso dilatador. Para adentro, sin previa. Exacto. De hecho, es súper rico mezclado con champaña, con vodka. Pero, bacán. Sí. Estamos hablando de que es un estimulante. Es una bebida... ¿Energético? O sea, sí, además, porque tiene guaraná, tiene cafeína y todo, pero tiene infusión de feromonas que además es sube al libido. Exacto, o sea, no solo te da ánimo, sino te pone ganoso. No te da ánimo. Pero que te lo venden en el supermercado. Tengo los labios. Creo que existe en la casa. No lo sentiste, igual es bueno. De hecho, lo hacen. Tengo una picazón y un color. Fíjate cómo vale rot. Sí. La gente, yo creo que mucha gente no sabe cuál es el efecto vasodilatador. Ah, o sea, abre las vías sanguíneas. Entonces, por ejemplo, Viagra es un vasodilatador. A los hombres, de hecho, bombea. Está en full equipo. Se abre las vías sanguíneas. 10 puntos. Este producto no entiendo qué es lo que es. Mira, ese es esta. El stick. Ah, ya lo vi. Es el que te echaste. Es el que te echaste. Esa es la que cachitas que hacen. Este aceite es lo que probaste tú, ¿no? A ver. Este es el aceite que te echaste. ¿Tiene pita de corcho? Sí, exactamente. Porque lo aplicas y cuando lo vas soplando, se lo soplas. Sí, hay que soplarlo. Qué bueno hablarlo. Sí, ahí están tú los aceites. ¿Y por qué tiene que picar? Mira, no pica. Ese pica. Este pica. Oye, pero quiero notar que ese primero se sopla y después para el otro lado. Ah. ¿Ves? Y eso suele... Blow it and the aceite de oliva, vinagre, ¿qué más? Ese no, eso es lo normal nomás. Eso es normal. Sí, de hecho, esto al final, la gracia es que son para todos los sentidos. ¿Eso qué era? Son... Huelen rico. Perfecto. Entonces, al final, obviamente, si uno está con un antifaz y se va aplicando eso, como se va despertando todos los sentidos. Perfecto. Huelen rico, son comestibles. ¿Se comen? Sí, son besables. Son como hecho, para besables. Masaje corporal. Claro. Exactamente. Cualquier zona. Le aplicas este producto y le pegáis así como unos mascas. Y te lo puedes comer este producto. Mira, ya lo conoce, ya lo conoce. ¡Ay, ya! Es el producto más vendido en la tienda.
El producto más vendido. No, ese no te imaginas. No es el extra grande. Una ay, esta es bien novedoso. Mira, esta es una vela. Así es retardado. Sí, eso. Una vela pero hecha. No es muy ancho. No, mira. Pues. Ah, pero es para. Se va derritiendo, se derrite, se convierte en aceite de masaje y se puede echar caliente al cuerpo. Que duele un poquito. Como ¿sí? El fuego azul. Como Madonna. Claro. Justo las escenas, o sea, de película amarrada, amarrada y con vela ardiendo. Sí, de hecho. Entonces al final no quema y es comestible, además. Y además se come. Sí. Las tiene todas, es vela. O sea, es hambre no pasáis. Es almíbar, las tiene todas. Sí, es base de soya, por eso no. Ay, además, es sana. Sí, es un producto. No, no, no. Ya, quema. Hagan sus compritas. ¿Cuál de estas cosas se comprarían? A ver. Yo me llevaría el dado. ¿El dado? Y este. El aceite. El sopladito. Sí, el muy sensual. Yo quiero. Este es mío. ¿Qué mujer no quiere recibir un rico masaje? Por supuesto. O hombre también. Llegando al trabajo todos los días. Sí. Para. Yo creo que la bebida. La bebida para la bebida. Lo llevas tú, lo ocupas hoy día en la noche y nos cuentas. Exacto. Felipe, ¿con qué se apunta? ¿Cuál? Ah, una plumita. Una plumita, Felipe. ¿Y ese? Un chocolate pintura. Bronceador no hay. Ese, mira. Ah, esta, ese tiene bueno. Zanahoria esta, tampoco. De hecho, ¿qué es eso? Esta es una cosa súper buena. De hecho, es una de las cosas más vendidas. Vale 4,000 pesos nomás. Perfecto. ¿Ya? Es un lubricante con sabor a cereza. Miren. Para la zona íntima. Perfecto. Para hacer todas esas tareas de la zona comestible, un poco más con sabor a cereza. Para ambos, es como lo que a mí que me gusta la cereza con chocolate. Ya, perdón. Bueno, pero de verdad digo, pues no lo otro. Cochinos. Jane, ¿quiénes son tus principales clientes? ¿Quiénes van a buscar más cosas? Mira, ¿las mujeres o los hombres? A esta altura ya estás casi por igual. De hecho, porque vienen muchos hombres que estoy... Yo encuentro que es excelente que los hombres vienen a comprar regalos para jugar en pareja. O sea, realmente, aniversario, cumpleaños, o simplemente porque creo que... No, ¿qué mata más las pasiones? La rutina. Hay que romper la rutina y estas cosas al final se van. Pero me llama la atención la Jane porque ella, mírala, se ve como tan compuestita, tan inocente. Tan inocente. Y lo es, Y tienes un negocio en que le ha abierto la mente a los chilenos. Y no solo la mente, sino también el bolsillo, pero obviamente con porque ha cambiado la mentalidad desde que tú llegaste a Chile. Mira, desde yo voy a cumplir 10 años en Chile ahora y 5 años con este negocio. Que de hecho el próximo mes sale el libro de los 5 años de Happy Jane. Así, cuentos para grandes. Después lo traigo para que lo vean y lo comentamos. Lectura erótica. Sí, es como entre erótico y chistoso. De hecho, el mismo José Miguel Biota escribió uno de los cuentos. Así que... Para... Si lo que sabe. Sí, no. Entonces, al final, realmente, antes la gente llegaba realmente nervioso, o no contaba a nadie. ¿Con qué labo? Sí, de hecho, casi sudando con lentes a la tienda. Y ahora, como vienen con las amigas, vienen con la pareja. De hecho, hay parejas que pasan media hora, 45 minutos, viendo todas las opciones. Oye, no quiere que tengan relaciones. Como de hecho, es un río muy lindo. Jane, un hombre que llegue a la tienda a buscar un producto, ¿busca algo para él o para la otra persona? Está, cuando para llegue jugar. Dice, oye, me gustaría algo, yo qué sé, para hacerle un masaje a ella, o más bien un lubricante para mí, un estimulador para mí. Bueno, para de hecho, bueno, la más típico, tengo que admitir, que es como que el hombre llega y dice, ay, ¿qué puedo comprar para que mi mujer tenga más ganas? Como casi como, eso es como bien, así como... No, sí, es John Biner. No, pero se supone que eso... Pero son para las vacas. Mercado negro, mercado negro. Pero yo creo que igual funciona. Pero no le harían esa pega. Esas cosas igual sí, pero esto es... Cuando te dicen eso, ¿qué recomiendas para que ella tenga más ganas? Mira, realmente digo, o sea, yo gratis, esto es mal para mi negocio, pero yo creo que la cosa que más genera ganas es un beso apasionado. Cuando muchas veces en pareja uno olvida de besarse apasionadamente, y eso genera ganas. O sea, usted, Jane, está emparejada con chileno. Sí, hace mucho tiempo. O sea, conoce el producto. Sí. ¿Cuál es tu producto favorito, Jane? Mira, o sea, se lo puedo mostrar, si no me van a retar, hay una maquinita allá. Ah, este mouse. Ya. Es lindísimo. Es un como un mouse. Es un masajeador. Una piedrecita. Que de hecho se puede ocupar en cualquier zona. Ah, mira qué lindo. Pero agrega un nivel de estimulación para nosotros las mujeres que necesitamos un poco más vibra. Entonces es
chiquitito y se puede, mira, lo está una viendo. Piedrecita. Sí. Mira, es discreto, se puede llevarlo en la cartera. Mira, que uno lo puede llevar, digamos. ¿Quién ha visto mi jabón? Como... De hecho, los hombres lo compran más tarde. Con manos libres, pero sí, como llevar un llavero. Sí, pero mira, ustedes hombres, estoy atorada de feromonas. Imaginar ocupando esto no reemplaza el hombre, es un juguete que el hombre lo puede ocupar con su pareja. Exacto. Estamos a esto de estar rechazados. Y es, ay, no. A ver. Exacto, no. Y no te reta. No reemplaza, y no te reta. Para nada. Y no te reta. Eso, es un acompañante, es, por si acaso. Es tu aliado. Jane, con estas plumas, multicolores. Mira, mira, para que vean el poder. Mira. El poder de este pequeñito. ¿Cómo avanza? Mira. Y todo eso puede ser tuyo. Tiene vida, maluco. En grado 8,8. Claro. Aburrida de la rutina. Los 15 minutos al descanso del guerrero. ¿Tu marido solo duerme? La solución. ¿Molesta la cosita? Llama, ya. No, pero además quería comentar que tú dijiste es bien ecológica esta, además no ocupa pilas. Se enchufa y se recarga como si fuera un... no, es externo. Perfecto. Pero gracias. Eso. Jane, muchas gracias por tu visita con estas plumas. Las mujeres que